¡Salka! ¡Qué susto! ¿Qué pasa? Te veo muy entretenida. Sí. ¿Quieres estar más entretenida aún? Depende, ¿qué quieres? ¿Te gustaría hacer un reto de comida? Sí. Para este reto de comida no puede participar cualquiera, ya que vas a tener que pasar una prueba de acceso. Tendrás que dibujarme cualquier cosa que se te pase por la cabeza, ya que ese dibujo dependerá de si participas en el reto o no. No sé cómo quedará, pero dice... ¡un pollito! ¡Bueno, bueno, bueno! Salga, estás dentro. ¡Vamos! Escucha algo de retos. Muy bien, parabólica, te vamos a llamar. Ajá. ¿Quieres participar en el reto de comida de hoy? Sí. Tendrás que superar la prueba de acceso. Dibuja lo primero que se te ocurra. ¿Lo primero? Lo primero que se te ocurra, lo que estás pensando. No me juzgues, a mí... Claro que te tendremos que juzgar, porque dependerá ese dibujo de si pasas a la prueba de acceso o no. ¿What? Me dijiste lo primero que se me viniera a la cabeza y se me vino una flor. ¿Vale? ¿Qué opinas, Bai? Da igual porque estabais aprobadas. Solamente quería ver el nivel que teníais para ver si os puedo humillar o no. Ah, pero estoy dentro. Estás muy dentro. Como habéis superado la prueba cada una de las dos, lo que vamos a hacer hoy es el que mejor lo dibuje se lo come. Y por eso tenéis las pizarras con colorines y yo participaré con vosotras también. No hace falta que tú participes. O sea, entre nosotras dos yo creo que el reto puede estar bastante bien. No, yo también quiero comer. Así que el juego comienza en 3, en 2, no, no, 1. No, no, no. Tendrás que decirnos lo que tenemos que dibujar. Esto es YouTube y sabes que hay magia. Las deliciosas y ricas patatas de McDonald's. Y la que mejor lo dibuje se las queda. Y tenéis un minuto. ¡Solo! 2, 1, ¡bam! Salka empieza dibujando por la parte de arriba. Y Paula ha sido inteligente y ha cogido el color rojo. ¡Nos falta el amarillo! Ya, por eso es que me puse... Paula ya ha terminado su dibujito. Recordad que se tiene que parecer a esta cajita de McDonald's con sus patatitas. Y vamos a ver del 1 al 10 qué puntuación le damos a Paula. Están muy bien dibujadas. Pero le falta la parte de atrás. Así que vamos a darle una nota de 6,5. Y ahora vamos con la señorita Salka. Y 3, 2. A ver, las patatas, la verdad que no sé qué le pasa, están todas tiesas para arriba. Así que a Salka le vamos a dar un 6. Eso significa que he ganado yo. ¡Ha ganado Paula y se puede comer las patatas del McDonald's! Vamos a darle la bienvenida a Tobal, que como yo he ganado, os toca enfrentaros el uno al otro. Y muy tranquila que estoy entonces. Yo la verdad que estoy algo asustado, esta pizarra está un poco ñe. Espero, por favor, que me sorprendáis. Salka, por favor, déjate ganar, que son mis preferidas. ¡Me las no! ¡No! A mí también me gusta mucho. Sinceramente, me las comería todo ese botecito. De hecho, ese bote se me queda pequeño. Podéis dibujar el logo, la lata de las patatillas, lo que vosotros queráis, pero tenéis que sorprenderme. Y el tiempo empieza... ¡ya! No sé por dónde empezar, ya. Bueno... ya estoy empezando mal. ¡Tres, dos, uno! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! No me dio tiempo a acabarlo. ¡Qué guay! Está muy guay tu dibujo. ¡Lol! Vamos a empezar con el señorito Tobal. Vale. Yo he querido dibujar el logo de Pringles. Sí, sí, está muy bien los condimentos de Pringles. ¡La lata! Ah, vale, perdón. ni tan mal. Está ahí sin acabar, pero ni tan mal. La idea estaba bastante bien. Yo lo he dado todo. Me ha sorprendido, así que vamos a darle a Tobal un 6 de 10. Creo que debería de haber tenido más nota a pesar de que no lo haya terminado. Voy a proponeros algo y quiero que participéis en este vídeo. Quiero que todas las personas me pongáis en los comentarios qué notas nos daríais a cada uno. De verdad que lo valoraré muchísimo, pero creo que necesito más nota por este pedazo de dibujo. ¿Estás de broma? ¡Mira qué pasada de dibujo! ¡La lata no está mejor! ¡Mira todos los detalles! O sea... ¡para! Oye, te voy a bajar un 2. La lata no es la mejor, pero... ¡mira el logo! ¡Mira! ¡Perfecto! ¡Si esta tiene lo de original en pequeñito! ¡Mira! ¡Cambiado tu nota! ¡Ah! ¡Hala! ¡Listillo! ¡Qué falsa! ¡Ah! ¡Salka! Te doy un 10 de 10. ¿Cómo le puedes dar un 10? ¿Has visto la latita de ella? ¿Pero me das una? ¡No! ¡Es
Este reto está resultando muy fácil, así que lo voy a complicar un poco. ¿Qué fue eso? Yo le acabo de ver algo negro en las manos, ¿eh? No me fío de Jaque. Vais a tener que jugar un piedra, papel, tijera y el que pierda va a dibujar a 100. ¡No! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Vamos! ¿Por qué dice esto? Lo que vais a tener que dibujar es esta preciosa pizza. ¡Wow! ¡Esta sí que la quiero! ¡Empiecen! Mira la loca, como tiene los ojos. Empezó bien. Bien, Paula. ¡Paula! A ver, por favor. ¿Seguro no estás viendo? Es que, ¿qué le puedo hacer yo a una pizza? ¿Visto? ¿Me está quedando mejor el suyo? Es imposible. A ver. ¿Puedo ver ya? Vamos a empezar con el resultado de Tobal. ¡Ay, tenéis mi pizza perfecta! ¿Qué carajos es esto? No me digas que es Ratatouille. ¿Pero tú cómo puedes decir que es Ratatouille si le faltan las orejas? Es abstracto. El mío es abstractín. La verdad. Oye, y tan mal, ¿eh? Yo misma me he sorprendido. Sí, 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 no está mal. No está mal porque tiene la base de tomate, tiene sus jamón york. Un poco torcida la base de tomate, pero ahí está. Es como cuando te las traen del telepizza. Como vienen en la moto, se va saliendo un poco, ¿sabes? ¿What? Así que salga, ponnos una nota. Para Paula será un 5, un cinquillo ahí, raspadito. Y para Tobal un 5,5. ¡Vamos! Así que Tobal, ya puedes coger tu pizza. No está bien cortada, pero bueno, mire. ¡Qué malo eres! Ni un cachito le das. ¡Oh! Ahora sí que veo. Ya que a Saka le gusta jugar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El que pierda piedra, papel o tijera tendrá que dibujar con la mano izquierda. No puede ser, con la mano izquierda es imposible. Saka tendrá que dibujar con la mano izquierda este precioso donut. En 3, 2, 1, ¡ya! Es que, joba, justo son los colores que no tenemos. Pues yo lo hago rojo. ¡Ay! Lo voy a hacer a la inversa. Ya acabé. Selka, ya ha acabado. Paula, sigue, pero te queda muy poquito tiempo. Y estás terminando en la de 10. Oye, 9, no, no, no. Oye, no. 8. No. 7. Bien. 6. Azul. 5. Acaba de meter verde, azul. 4. 3. 2. 1. Y vamos con las puntuaciones. Su donuts rojito. Vamos. Perdona, ese círculo está mejor hecho con la izquierda que con la derecha. La verdad que lo has hecho bastante bien. Te voy a dar un 6. Antes de nada, yo hice un donut. No es ese, pero yo hice un donut maravilloso. ¡Wow! Es muy bonito. Vamos a darte un 8,5. Así que el donut es todo tuyo. Jugando con las perspectivas, ¿oíste? ¡Madre mía! Todos los que estéis en este vídeo están dando unas ganas de comeros ese donut, ¿verdad? No sabéis lo rico que está. Vamos a ir con la siguiente ronda y la verdad que esta vez os traigo algo un tanto difícil. ¿Qué? ¿Difícil cómo? ¡Bons! Son los favoritos de todas, así que no, ya puedes esmerarte bien. Oye, me acabas de romper. Porque iba a sacar uno para dibujar. Pero... que no. Y el juego empieza en... 3... 2... 1... Os voy a dar 1,5 minutos. ¡Oh! ¿Cuánto tiempo? Oh, oh. Vale, vale, creo que ya entiendo lo que va a hacer Cristóbal. A ver, Salca, empieza con la K de Kinder. Creo que se lo están tomando un poco con tranquilidad esta vez. 3, 2, 1, ¡tiempo! Los dos, tiempo, Cristóbal, suelta el roto que te veo. Vamos a empezar con el dibujito de Salca. No es... Oye, no está, oye, mal, oye, no está, oye, mal. Pero bueno. Mira. ¡Es verdad! Estamos de coña. Oye, 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 pues se parece bastante. Muy se parece bastante. A ver, no había marrón y tuve que meter verde. Pero bueno, está bien. ¡Uy, uy, 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 uy! Esta es la bolsa. ¡Lo hizo en grande! Es muy original. Y esta es la bolsa, ¿eh? Esa es la bolsa que a ti te gustaría. Me encantaría que una bolsa de Chocobons fuera así de grande. Entonces, a Tobal le vamos a dar un 7 de 10. Y a Salca, un 7 de 10. Lo que significa que habéis empatado y que queda para los dos la bolsa de Chocobol. ¡Oh, vamos! Dentro de mi cuerpo suena esta melodía. Vamos a por el siguiente. ¿Qué está escribiendo esa ahí? Tobal. O sea, por si no quedaba claro. ¡Ala, la otra! ¡No, no, no, no! ¡Ala, ala!
vais a tener que dibujar este paquete de Oreos. Que ya os digo de antemano que quien me lo dibuje el paquete entero lleva un 10. Pero yo os lo voy a poner así. Ajá. Tanto la galleta como el paquete de galletas. ¡No, iba a verla! Es bastante difícil de dibujar, así que os deseo buena suerte y el tiempo empieza ya. Vamos a ir todos, creo, al Oreo. Bueno, quiero esos Oreos. Dios, voy a perder yo, no sé qué hacer. Ha llegado el momento de ver los dibujos de la ronda final. Tobal, se acabó. ¡Estaban! Pues ahora enseña tu dibujo de primero. Bueno. Mirad los bordecitos, ¿eh? Es que es igual, mira, separados al nacer. Son iguales, ¿cuál es la verdadera? ¿Eh? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es la que se come y cuál no? Dios mío. Sí, ríete. Tobal, Cuidado, mira, voy a hacer que desaparezca. Te voy a dar un 4 de 10. ¡No! Tobal. ¿4? ¿Cómo? ¿Suspenso? Suspenso. ¿What? Lo mío no es lo mejor, pero mejor que eso sí. ¡No, sí, bueno! ¡Ay, Dios! ¡Bueno! ¿Qué os ha pasado? ¿Menuda decadencia de esta última ronda que os ha pasado? Pues a Salca le vamos a dar un 5. ¿Qué? ¡No! Yo os digo que vuestros votos... ¿Qué haces? Vuestros votos serán los más importantes. Porque es que esto es una farsa. Aquí hay que mejor lugar. ¡Tobal! ¡Esto es horrible! A ver, en este caso este dibujo pues tampoco es muy... ¡Pero esto mira! ¡Por favor! ¿Qué? Mira, no os sigo jugando, ¿eh? El vídeo se acabó ya. Os habéis hecho lo... Habéis hecho lo que habéis querido. Así que chicos, de verdad, vuestros votos son lo más importante en este vídeo. Y como siempre, espero vuestro like, vuestros comentarios y nos vemos la próxima. Pero de dibujo no va a ser.